Muy buenos días, amigos y amigas de Canal 10 y de Radio 620. Qué gusto me da saludarles en este sábado 12 de marzo del 2011 y hacerlo como siempre a nombre del licenciado Rafael Herrera Piedra, quien es el creador y el titular de este espacio informativo y de comentario también. Para este día les hemos preparado temas que nos parece son del interés de toda la comunidad aquí en Durango. Obviamente tendremos que hablar de los remanentes de esa difícil semana que tuvimos justamente hace 7 días, en donde diferentes hechos delictivos pues nos volvieron a poner a esta entidad, a Durango, en el ámbito nacional. Pero también hablaremos de la política, fundamentalmente, del dicho del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien el pasado domingo 6 de marzo propuso que ya era bueno considerar la posibilidad de que hubiera un candidato a la presidencia de la República por Acción Nacional, aunque no fuera panista. Obvio es que hubo reacciones. Y el pasado martes 8 de marzo fue Día Internacional de la Mujer. Alrededor de esta conmemoración, pues obviamente, fueron muchos los mensajes y muchas las palabras y los discursos en relación con este día. Pero si ustedes gustan, vamos a iniciar nuestro programa con este trabajo que nos presenta nuestra buena amiga Cristal Benavente acerca de esa semana, terrible semana que tuvimos, la primera del mes de marzo, aquí en nuestra ciudad capital. Obvio es que fueron diversos los compromisos después de la inseguridad que vivió la comunidad duranguense. Y nuestra buena amiga Cristal Benavente nos trae un recuento de los compromisos, de lo que se ha hecho, pero también de lo que está pendiente. ¿En qué siendo niño los fui a contemplar? Hasta hace apenas unas semanas, aún se respiraba un aire diferente, sin olor a miedo. En las escuelas no se escuchaba el tradicional pecho a tierra. Ir por las tortillas o al supermercado era una travesía sin riesgo alguno. Salir por las noches era parte de nuestra vida. Pero ahora, lejos de eso, un aire diferente impregna las calles de la ciudad. El miedo se transpira, se siente a cada paso. Ahora todo parece diferente. Las noches ya no son tan silenciosas. A lo lejos se escucha una detonación, pero a la vez el ruido de una sirena acompaña los gritos de terror y angustia que muchas familias han vivido durante los últimos días en distintos puntos de la ciudad. ¿Qué está pasando en esta callada y tranquila ciudad colonial? ¿Quiénes han interrumpido la tranquilidad de nuestras familias? ¿A quién hay que reclamar los cientos de ejecuciones que se han registrado? ¿A dónde vamos? ¿Qué sigue? Recientemente se puso en marcha un operativo denominado Respetando la Ley Crecemos Todos. Vamos, como lo repetí, sobre faltas administrativas, sobre conductas antisociales, sobre delitos del fuero común. La gota que derramó el vaso para que de una vez por todas se reconociera la magnitud del problema fue la jornada que se vivió la semana del 28 de febrero al 8 de marzo, pues tan solo en esos días hubo entre 9 y 10 balaceras en distintos puntos de la ciudad. Pero al interior de la República Mexicana la cosa estuvo más difícil, pues los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado durante esos días dejaron como saldo más de 60 muertos. En Durango, algunos de estos hechos se registraron frente a una escuela y un jardín de niños, a plena hora de la entrada. Estos hechos conmocionaron a la ciudadanía. El llamado fue para mantener la calma y evitar salir por las noches. Esperamos que esta situación con estos operativos que ahorita en estos momentos están realizando baje. Son situaciones que se están dando lamentablemente entre los diferentes grupos del crimen. Ante estos hechos hay que cambiar de actitud. Se trata principalmente de adoptar una actitud diferente, entrona y comprometida sobre todo con la sociedad, pues la falta de credibilidad en los cuerpos policíacos está a la orden del día. La depuración, es evidente que hay complicidades y que hay desde luego simulaciones en muchas de las cuestiones que no son materia de una investigación a fondo de la autoridad. Lo que apuntaba la coordinación de las, con el ejército, que es el quien ha venido descansando la lucha o la guerra contra el narcotráfico, aunque no se quiera reconocer el término, pero es una guerra. Mientras que en otras entidades federativas la violencia continúa a gran escala, en Durango la tranquilidad regresó a partir del pasado fin de semana, pues los enfrentamientos entre los grupos cesaron. Los factores que influyeron para restituir la calma fueron los operativos de seguridad implementados por el gobierno estatal. El gobernador
Por otro lado, envió al Congreso del Estado la iniciativa para levantar un padrón a los vehículos de procedencia extranjera, con el propósito de lograr un control efectivo. Además, se están retirando los vehículos sin placas. Cierto es que a 100 años del levantamiento contra la dictadura de Porfirio Díaz, este país a veces pareciera que está a la deriva. Hasta el momento es muy difícil que alguien sepa cómo y cuándo vamos a salir de este atolladero. Ojalá que en un futuro no muy lejano vuelva la calma y la tranquilidad en la que nos paseábamos por las Moreras o la Plaza de Armas, y que el dejar a nuestros hijos en las escuelas vuelva a ser parte de nuestra rutina diaria. Para Análisis Político, reportó Cristal Benavente.